Dos de los protagonistas de Sin Identidad, Lidia Bosch y Eloy Azorín. ¡Wow! Y el miércoles en El Hormiguero, Elsa Pataky. Bueno, muy buena semana. Vamos con nuestro invitado. Atención, porque nuestro invitado esta noche ha vendido más de 85 millones de discos. ¡Wow! Tiene todos los premios posibles. Os da igual lo que diga. Además es encantador. Y efectivamente es mucho más guapo en persona. Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero, Ricky Martin. ¡Wow! Ha venido todo el mundo, maravilloso. Yo dije, ¿qué pasa? Ya me lo voy a tomar personal. No, menos mal, porque yo decía, ¿qué pasa? No llega Ricky. No, qué gusto estar aquí. Saludos a todos. Fuerza, amor, paz, cariño. Bueno, Ricky, hemos preparado una super fiesta para celebrar tu canción Vida, que está dentro del disco del Mundial de Brasil, One Love, One Rhythm. ¿Sí? Y creo que además te hace mucha ilusión esta canción porque nace de un concurso mundial. Bueno, esta canción fue escrita por el público. La FIFA me llamó con mi compañía de disquera Sony Music y me dice, Ricky, ¿te gustaría ser parte del evento más importante del deporte, la Copa del Mundo? Otra vez, y yo dije, ah, a ver, déjame pensarlo. Entonces, pero yo dije, vamos a hacer algo diferente, vamos a crear un concurso donde podamos involucrar al público y que el público sea quien escriba la canción. Y por el internet anunciamos el concurso que se llama La Super Canción y recibimos 1.600 canciones. Wow. De diferentes partes del mundo y todas de una manera u otra podías sentir el espíritu de la Copa. O sea que fue, wow, muy difícil elegir esta canción, pero al fin y al cabo lo logramos. Creo que Vida lo hace y lo hace bien. La canción es la vida, canción es... Y es divertidísimo. Y una vez más, pues sentir y poder mezclar la música con el deporte, yo creo que es algo fascinante. Que hacerlo una vez es maravilloso, pero que me den las dos oportunidades de hacerlo. Tú lo hiciste también en Francia en el 98. En el 98 y ahora. Ya quedó muy bien el videoclip. Quiero decir, estuvisteis en Río de Janeiro, creo que estuvisteis ahí. Estuvimos tres días en Río de Janeiro pasándola pésimo. Obvio. Maravilloso, me encantó sentir la vibra, sentir el calor, sentir la fuerza de lo que está pasando hoy día en Río. Por lo menos captar a los jóvenes con esta canción bailando y sintiendo. Ningún actor, todos estaban ahí vibrando y sintiendo lo que tenían que sentir. Ah, vamos a ver un poquito porque te ha quedado muy bien. Gracias. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Vida,
difícil, porque estuvisteis 3 días. Esta noche vamos a intentar hacerlo en una toma en directo, incluida la toma aérea. Me encanta. Donde a más de 12 metros vamos a tener una cámara y tendremos una toma aérea y todo. Todo esto lo haremos después, porque ahora quiero hablar un poco de ti. Venga. Estás viviendo en Australia. Estoy viviendo en Australia ya casi entre una cosa y otra. Son 2 años viviendo en Australia porque estoy siendo coach de La Voz Australia. Y estoy trabajando con grandes artistas, loco. Grandes artistas que me están llevando, que me llevan a mi comienzo. Porque de una manera u otra, esos miedos y esa incertidumbre y esas altas y bajas que uno siente en el comienzo de la carrera, pues las estoy reviviendo con mis artistas, ¿no? Y me ha encantado. Porque, ¿Y qué tal? No, porque a mí Australia me flipa. Me han dicho que si sales por la noche es fácil encontrar un canguro, ¿no? Eso dicen. O sea, al salir de mi casa hay siempre uno comiendo en el pasto. pero cuando sales al campo sí ves canguros y en el zoológico, obvio. Y te tiras la foto con el koala, tienes que tener cuidado con el koala, que no se enoje y se orine encima, ¿eh? Que un olorcito así como que así a menta, ¿no? Porque comen. Ay, qué calor. Oye, me da calor aquí. Bueno, Rick, no, ¿eh? Hablemos de tus hijos, porque tienes 2 mellizos y cuando nacieron me han contado que te dio un ataque como de superpadre. Y que lo querías hacer todo tú. Sí, no quería que nadie me ayudara. Mi madre me decía, ¿te puedo ayudar? Y yo decía, no, yo puedo. Y hasta que a la segunda semana estoy alimentando a uno de ellos, 3 de la mañana, no. Y piso. Y ahí yo dije, ok, necesito ayuda, porque ya el niño, pues, ¿sabes? Yo me caigo, claro. Se me senté en el piso, porque del piso no pasas, ¿no? Entonces, pero que ahí ya... Estoy muy agradecido porque tengo un equipo de personas que me ayudan muchísimo. Está Tata, que es Rosa, que me ayuda desde que nacieron. Mi madre, obvio, mi padre. Mis hijos tienen mucho, mucho amor. Ajá. Mucho amor. ¿Qué tiene que tener? Si tuviese que tener... Una cosa... Un padre, lo fundamental para ti, o sea, si hay algo que le quieres dar a tus hijos, una cosa importante, y mira, lo otro me podré salir mejor o peor, pero... Yo creo que como padre, y lo dirán muchos, tienes que vivir un día a la vez y dejar que los hijos, de una manera u otra, dicten el camino. Ellos hacen preguntas, yo siempre le contesto con la verdad. Así que yo creo que mi legado, la honestidad es lo más importante. Yo vivo mi vida con mucha transparencia. Yo quiero que mis hijos también vivan con mucha transparencia su vida, que no tengan que esconderse de nada y que puedan ser muy honestos con ellos, con sus amigos, con su gente y que vuelen. Yo quiero que vuelen. Yo quiero que sean felices, ¿no? Obviamente. ¿Te han visto ya en algún concierto tus hijos? Sí, bueno, ellos nacen en los escenarios prácticamente, porque desde que nacieron están viajando conmigo. Pero siempre se quedaban tras bambalinas. Entonces se veían el show de lado. Entonces el concepto del espectáculo no lo tenían muy claro. Ellos veían a papá de lado bailando para alguien, ¿no? Pero no sabían qué era. Hasta que ya están más grandes y ya mi madre o tata se los lleva al frente del escenario y pueden ver todo el espectáculo. Entonces, esa noche, esa primera vez... Eran las 4 de la mañana y seguían despiertos porque fue tanto, se estimularon tanto con todo lo que han visto. Y yo llego al cuarto y me dicen, tú eres Ricky Martin. Y yo, espera un momento. Yo soy papá. No, tú eres Ricky Martin. Pero qué descarado. No, muy lindo. Hay una cosa que es chula, y lo decías antes, lo de la honestidad. Cuando tuviste a tus hijos, decidiste hacer algo valiente, que supongo que es un tema de honestidad a la hora de amar, que es decir públicamente tu tendencia sexual. No tenías tendencia, porque... mi orientación sexual. Tu orientación, bueno, ya. Me da igual porque me dan miedo todas las palabras por si que ya no que molesta, se usen, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo creo que es algo de dignidad, de autoestima y... Y yo creo que lo importante eran mis hijos. Yo dije, ¿cómo yo voy a enseñarlos a mentir? O a pensar que la orientación sexual de mi papá está mal. Y por eso pues, he decidido escribir y desahogarme y pasar por un viaje de catarsis muy intenso, donde me reí, donde lloré, donde volví a llorar y donde volví a reír. Y escribí un libro muy...
de mucha sí, honestidad, pero a la misma vez, vamos, purificación y me encantó. Es un libro que ya se ha traducido en 8 idiomas, ha sido muy, muy lindo. Y yo creo que debe ser bastante inspirador para otra gente que a lo mejor tiene temor a enfrentarse a sus miedos y que de repente se animan un poco contigo. Han venido abuelos, padres, hermanos, hermanas, tías, tíos a decirme muchas gracias porque gracias a ti y a tu libro conozco mejor a mi hijo, conozco mejor a mi hija, a mi sobrino, a mi hermano. Eso es que ha sido una herramienta de cicatrización muy linda. Y, qué guay. Y yo lo empecé a escribir con una necesidad muy intensa de liberarme de un peso que no era mío. Un peso que pues, la sociedad o la religión dictaba que lo que yo sentía estaba mal. Y no, lo que yo siento es maravilloso. Déjame que te pregunte por el momento, porque lo hiciste en Twitter. ¿Cómo fue el momento previo a darle a enviar? Muy malo para las uñas. Lo hago, no 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 lo hago. Cerré los ojos, apreté el botón y he llorado como un nene de 5 años, más alto que mis hijos cuando lloran. Pero muy bien. Y yo tenía una amiga que estaba del otro lado del mundo viendo la reacción del público en Twitter y me decía, Kiki, te lo juro, es que me dice Kiki, mi familia me dice Kiki, te lo juro, es puro amor, por favor, entra a Twitter y lee lo que están escribiendo porque es amor, amor, amor. O sea que los conceptos y los miedos que yo tenía de mi realidad eran mentira. Era una mentira y el amor que yo he sentido de los medios, de la prensa, del público, de mis colegas, y del público ha sido lo mejor. En menos de un día yo gané 1 millón de seguidores en Twitter. O sea que, que fue, es lo mejor que me ha pasado. Yo no sé, ¿por qué no lo hice antes? Claro, claro, qué bueno. Es fantástico lo que dices. Ricky, tú eres vegetariano. Sí, mira. ¿Me quieres decir, perdona, es que tengo un conflicto. Este cuerpo que vamos a ver un momento es a base de... ¿Carolas? Yo tengo un problema, que no es problema. No, ahí había un poquito más de proteínas de las que tengo ahora en mi cuerpo, honestamente. Pero yo soy vegetariano hasta que llego a España, loco. Me gusta la carne española. El jamón, loco. Yo no puedo decirle que no al jamón, loco. Es horrible. No puedo, no puedo, no puedo. Y me termino el plato completo. A ver qué dice Peta ahora. Me voy a enojar. Se va a enojar conmigo. Se va a enojar conmigo. Pero es que no puedo. Es algo más fuerte que el mío. Y no es que no me guste la carne. A mí me gusta la carne. Lo hice porque tenía el colesterol elevadísimo. Ajá. Y pues me dijeron que a lo mejor bajar un poco las carnes rojas ayudaba. Y pues de momento de carnes rojas, al pescado, al pollo. Ya dejé de comer nada animal. ¿Eh? Ajá. Bueno, pues vamos a por otro plato de jamón. Tengo que hacer una pausa. Y queda lo mejor del programa. Hasta ahora mismo. Martin y su tema Vida, que forma parte de One Love, One Rhythm, el disco del mundial. Te voy a presentar a las estrellas de este programa. Son Trancas y Barrancas. Tranqui Barranca, dame tu autógrafo. Sí, queremos el tuyo nosotros. Te lo daría, pero es que, mira, me cuesta mover los brazos un pelín, ¿sabes? Como para coger un boli. Y los que somos aquí fans tuyos somos nosotros. Además, nos ha hecho tanta ilusión que hayas hecho la canción del Mundial que hemos hecho una coreografía que lo flipas. La quiero ver. Sí, sí, la quiero ver. Chula. Vamos a prepararnos. Venga, 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 venga. Es fantástico. A ver, bueno, tengo una canción. A ver si puedo.
importancia. Muy, muy buen cuello, esa coreografía para el cuello. Es que nos gusta mucho ese... Eso no lo hacemos nosotros. Sí, sí. Bueno, además te hemos preparado nuestra mejor sección, la sección que asombra al mundo entero. Pone a prueba los sentidos, se trata de... ¡Tres tristes dimensiones! Efectivamente, bueno, bueno. Es muy difícil, Ricky, bueno. Te lo advertimos. Es muy difícil. Mira, te vamos a explicar cómo funciona viendo este ejemplo. Te vamos a enseñar un objeto o dos y tienes que adivinar si este objeto es real o sí, es toda una mentira. Una pistola visual. De juguete, ¿ves? Que parece, parece que está allí, que está ahí puesta en una estantería. Pero, por favor, Marlon, demuéstrale a Ricky que no es real. ¡Chao! Claro. ¿Vale? Ah, qué bien. Ahora, okay, okay. Esto es para que veas un poco cómo va el juego, ¿vale? No hay manera de. Porque es muy difícil. Nuestro realizador Uri ya es como un psicópata. Ya obsesivo, compulsivo. Sí, sí, ya intenta engañarnos con todo y no hay manera de pillarle. Esto okay, es como ir al bingo, parecido. A ver, entonces, ahora lo difícil es saber pues qué es real y qué es falso. Por ejemplo, vamos con las primeras cosas, que son unas latas de cinta de cine. Y un rollo de celuloide. Ah, entonces tengo que decir entre el 1 y el 2 cuál es real. ¿Cuál es real? Tenemos un dulce de membrillo y un chicle boomer, ¿sabes? Creo que el 1 es real, el 2 no. El 1 es real, vale. ¿El 1 es real? ¿Seguro? Por favor, Marlon. ¡Corre! Muy buena. Sobre todo, la que me queda de pregunta es ¿qué película sería? Me quedo con esa sensación amarga, ¿no?, de no saberlo. Ahora vamos con pimientín y pimentón. Es más difícil, ¿vale?, porque es una composición de vegetales, para que veas eso lo loco que está nuestro realizador. Esto lo ha hecho él, pegando, pues no. Eso, en honor a que tú eres vegetariano, deberíamos haber puesto jamón, pero... Entonces, hay uno que es real y otro loco, que es falso. Son la familia del señor Potato. Esto es casi adivinando, es muy complicado. Pero creo que el real... Es el número 2. El número 2 es real. ¿Seguro el 2? Vamos a verlo. ¡Corre! ¡Corre! Se te da muy bien. Se te da muy bien. Creo que es de nuestros invitados el que más acertaría. Ya vas ganándole a Tom Cruise, ya vas ganándole a todos. Pero también era más fácil porque al ser vegetariano lo tienes ayuda. Más intuitivo, claro. La siguiente sí que es complicada, ¿eh? Porque son dos objetos iguales. Ya, ok. Las sirenas. Las sirenas que engañaron a Ulises. No, son las sirenas de la policía, pero da igual. Bueno. Entonces, una es real... Y una es falsa. Esta es complicado, ¿eh? La número uno es real. La número uno es real. ¡Muy agudo! ¿Nos puedes decir por qué? ¿Pero en qué te basas? Hay algo, ¿eh? Hay algo que... Bueno, aquí lo que pasa es que la sombra va a la foto de al lado. ¡Efectivamente! Pero solamente aquí. En las otras no. En las otras... iluminación y... Marlon, por favor, dale ahí al... ¿Veamos? Dale ahí al botón. Vamos a por el último, Pablo. Si en casa lo aprecian igual que acá, pero es imposible, en casa la gente se vuelve loca, pero no lo aciertan tampoco. Vamos con uno más. El último es la primera vez que aciertan tres. El todo por el todo. Pero es que este ya es más complicado porque son tres manzanas. Pero esto ya es ganas de fastidiar. Aquí tenemos... Solo hay una real. Solo hay una real. Sí. Tenemos una manzana verde, una manzana amarilla y una manzana roja. Y la pregunta es, ¿cuál es la golden? Es muy tonto. La número 3 es la real. La número 3 es la real. Hombre, sería muy heavy que fuera el primero en acertar todas. Sería Marlon, muy fuerte. Por favor. A ver, Marlon. ¡Corre! A lo que haya que hacer, si lo haces todo así de bien. Vamos a sentarnos aquí para la siguiente prueba, que es también de percepción, ¿vale? Ya he visto que se te da muy bien. A ver. Vamos a poner tu nivel de observación, que ya he visto que es máximo. Ok. En una mezcla de dos cosas que te pasan. Una, tienes dos hijos mellizos. Dos, cantas la canción del mundial. Entonces, hemos fusionado esas dos ideas. Vale. Y a continuación va a salir una persona a celebrar un gol. Y se irá, y después saldrá una segunda persona
Y tú tienes que saber si es la misma que has repetido o si es un hermano gemelo. Ok. ¿Vale? Vale. En fin, el honor ya lo tienes, ¿eh? Ya. Está igual que lo fallemos todo. Okay. Da igual que lo fallemos todo ya. Okay, bueno, pero que salga, por favor, la primera persona a celebrar. Gol. Muy atento a todo, muy atento a todo. ¿Vale? Esto es muy jodido. Okay. Que salga el siguiente. Que salga el siguiente. Es el mismo, Ricky, es el mismo. No, es el otro, es el otro. Es el mismo. Loco. No, es el, mismo. Esto no es muy parecido. Si son diferentes, son idénticos. Por eso yo creo que no. Yo, que estoy jugando contigo, ¿eh? Es yo tampoco el mismo. Lo sé. Es tu hermano es que gemelo. Tiene la misma, el mismo bultito en la espalda. Que... Yo, acabo de ¿Te refieres a la chimapa, no? Yo digo que es el mismo. Yo también. ¿De qué es el mismo? Vamos a verlo aquí, la solución. Ahí hay un hermano gemelo, efectivamente. Pero el que va a ser... ¡Sí, No me ha dado tiempo de nada, corre caminos. Bueno, a ver el segundo. Un poco más despacio, pero porque se lo habéis pedido. Yo creo que son dos. ¿Dos? Yo no me he enterado. Yo, ojalá que te pudiese ayudar. Ricky Martin dice que son dos. ¡Corre! ¡Vas a acertar! Vámonos para el casino. Estamos viendo. Desde luego. Tú eres Ricky Martin. ¡Ja, ja! Ricky, estamos perdiendo dinero aquí, ¿eh? Ahora cuando en cuanto acabe. Aquí para el casino, ¿no? Totalmente, ya, vamos. Ya hecho. Última pareja. Este me ha dado tiempo. Este dio tiempo, sí. Una opinión clara. Dos. ¿Verdad? Claro. A ver. Aquí lo tenemos. ¿Qué hace? Y... ¡Sí! ¡Sí! Un aplauso para los seis gemelos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que entre Marron, por favor. Bueno, estamos ilusionadísimos de que haya venido tanto, que fíjate en lo que te digo. Esto que tienes aquí es una de las cosas que más ilusión nos hace a Pablo y a mí, que hemos traído al hormiguero. Me voy de este lado. Te voy a explicar. Este invento se llama la disquetera musical, ¿vale? Es un invento hecho por el profesor Jorge Cisneros de la Universidad Francisco de Vitoria. Es profesor de informática y de programación. Y para animar a sus alumnos a que estudien programación, qué raro, ¿verdad? Porque apetece. O sea, es una cosa que ya de primera dice, programación, me voy a poner a enchufar ahí todo el libro. De dos puntos de lete. Para animar a sus alumnos, lo que ha hecho es crear esta maravilla. ¿Qué? Os explico de qué va. ¿Vale? Veis que tiene cuatro disqueteras a cada lado, disqueteras de las antiguas, con las pesetas, ¿sí? Y todas las disqueteras van conectadas a este ordenador que tenemos por aquí detrás, ¿vale? Sí. El ordenador lleva una programación creada por este profesor, por Jorge, de tal forma que regula la velocidad de los motores de las disqueteras para conseguir notas. Cuando el motor va más despacio, la nota es más grave, cuando el motor va más rápido, la nota es más aguda. Y combinando las distintas disqueteras entre sí, consigue hacer melodías y canciones y bandas sonoras de películas. Imagínate. Qué loco, porque ya ni se usa y de momento vamos a hacer algo. Y todo esto adornado con maderas nobles. Porque es un problema. Se ve claramente que es un cerebro. Claro. Porque esto le ha importado un pito. No, ha dicho. Solo quería esto. En lo que me voy a centrar es en esto y vais a ver qué maravilla. Es que decir, no, esto va a sonar raro, ¿no? Se os va a quedar el culo torcido. Atención. Amigos.
La marcha imperial. Venga, marcha imperial. La ¿vale? canción que volvía loco a Darth Vader, que la acompañaba hasta Paco Galán. Venga, vamos ahí. Ocho. Dale, tú al 8. Dale, dale. No puedo creer. Siguiente pieza que pues vamos a tocar. Suena muy bien, no es la Filarmónica de Viena, pero esto ya está. Bueno, muy no, bien. Pero va mejorando la cosa, ¿vale? Atención, segunda pieza que vamos a tocar, por ejemplo, Piratas del Caribe. Banda sonora de Piratas del Caribe, por favor. Ricky, mira, la tenemos aquí, Piratas del Caribe, número 5, por favor, cuando quieras. Vamos a pararla. Sí. Ahora, yo me sabía otra canción de Piratas del Caribe. Yo-ho, yo-ho, the pirates are for me. Yo esperaba otra. Cuando sonaba Rolls, que es la que nos gusta a todos, parece normal. Pero ahora, amigos, con todos vosotros, nuestro amigo, el robot de madera, interpreta Juego de Tronos, que es el número 3, por favor. Game of Thrones. Los marrons siempre pagan sus deudas. Pero es genial. Vienen los Lannister. All right. Bien, ahí está. Vamos con este experimento en el que vamos a conseguir iluminar esta bombilla, que dije cosa tan sencilla, pero resulta que no, porque esto que tenemos aquí es un circuito en serie. ¿Sí? Con lo cual tendríamos que tener cuatro bombillas, las cuatro en perfectas condiciones, porque en cuanto una de las primeras está mal, se corta, sí, el circuito y no llega hasta el final, ¿vale? Vale. Eso es así. La cosa es que hemos descubierto cómo poder hacer que este circuito funcione aunque estén rotas las bombillas, ¿vale? Vamos a conectarlo. Vamos a ponernos gafas de seguridad, la mía ya está puesta. Antes que conecte. Vale, si quieres, tengo gafas de seguridad. Es que te queda bien todo. Muchas gracias. No, es que la ventaja que por tenemos... Por favor, Pablo, ponte al lado. Ponte al lado. Es que yo me la pongo y parezco... Ponte al lado con un señor extraño. Ponte al lado de Ricky, que parece, se vea... Mira lo que es el... Maravilloso, no, documento. Tú también tienes tu punto, ¿eh? Sí, te vas un poco más hacia Cíclope, pero no, está bien. Ya nos conectamos el circuito y, como comprobaréis, no llega. O sea, no puede llegar la luz porque hemos cortado el circuito en serie. Pero resulta que si calentamos con estos sopletes los filamentos y el vidrio que hay dentro de las bombillas, conseguiremos que la electricidad circule de nuevo por todo el circuito y llegue hasta la bombilla final. Vamos a abrir nuestros... Vale, encendemos, perfecto. Quiero que le deis cada uno a su bombilla rota desde abajo y cerquita para calentar. Mira, vamos a una demostración tal que de esta forma, ¿vale? Para conseguir que se ponga al rojo vivo. Te necesitamos, Ricky. Tú eres el que inicias el circuito. Ahí está. Ahí estamos. Acércalo un poquito más si quieres. Ahí, perfecto. Bien, vamos consiguiendo que vaya a poner al rojo vivo. Un poquito más abajo, Ricky. Un poquitín. Ahí, perfecto, perfecto. Al rojo vivo con Ferrera. Ahí está. Apagar. Y sigue, sigue en caliente. La bombilla sigue funcionando. Ahora, en cuanto se enfríen, vuelven a estar en estado sólido. Esto es porque hemos conseguido fundir un poco el hierro y el vidrio. Entonces circulan mejor los electrones y conseguimos cerrar de nuevo este circuito que estaba... Ajá. En serie y estaba roto. Realmente. Muy cool, muy cool. Realmente fantástico. Bueno, y una más. Lo que significa el último es que es muy bonito porque una pequeña fuerza puede mover el mundo. Hombre, tiene mucho que ver con Ricky también, porque Ricky es una persona que con su música consigue contagiar a todo el mundo, que se mueva a todo el mundo el baile. Bueno, y nosotros tenemos otra forma de contagiar el movimiento, que es de la siguiente forma. Tenemos esta estructura que ves aquí, que viene con seis, digamos, engranajes. Cada uno con seis imanes en su punta, ¿vale? Ya.
Vamos a irlos colocando en esta estructura que tenemos aquí, en estos puntos donde vemos que hay cinta aislante. Aquí. Sí, si quieres ayudarnos, Ricky. Vale. Está muy bien. Se pegan muy fácil, como puedes comprobar. Ah, espérate. Se han vuelto locos. No, ahí. No pasa nada. Un poquito de ese de ahí. Está, cuidado que viene el hombre de negro. La parte de arriba. Fijaos está, que es un imán que no está conectado a nada. Póngalo, el hombre de negro llamó a Paco Umbral para hablar del libro de otro. No, ponme ese de aquí en la esquinilla. Y ahora este, que es el más importante, lo colocamos aquí. ¿Por qué es el más importante? Porque veis que tiene un palillo debajo. Entonces lo que vamos a hacer con él es girar este, el que sería el interruptor de nuestro mecanismo, que solo funciona con magnetismo, sí. Y por la fuerza de atracción y repulsión de los imanes que tenemos, vamos a conseguir que se muevan todos a la misma vez, ¿vale? ¿Quieres, si quieres probar, sí. Empieza girando despacito. Muy despacito. Más despacio, tal vez. Un poquito para que vean bien cómo, fíjate, actúan unos sobre otros. Y ahora ya puedes ir poco a poco. Sí, ahora ya si quieres más. Puedes irle dando un poquito más de caña. Y amigos, los engranajes fantasma. Incluso lo puedes soltar en el momento que quieras. ¿Y ves cómo? ¡Wow! ¡Qué cool! Fuerzas de atracción y repulsión que hacen que parece que es eléctrico o algo, pero no, es solo con el magnetismo, así funciona. Imanes. Ahí estamos. Que se pegan. Independiente. Qué demostración más buena. Bueno, gracias, maravilloso. Este es un programa loco y lo que viene a continuación no lo sabe nadie porque se lo inventa Ana Simón. ¿Has traído los zapatos de running? Tengo unos calores hoy, yo no sé si es el tiempo, si es este hombre. Yo estoy ¿Tenéis calor o qué? El estudio, el público. No, hombre, no, eres tú. Yo me imagino que ser tú a veces tiene que ser complicado. ¿No? Se pasa muy bien. ¿Sí? Pero ¿no tienes momentos de agobio, de autógrafos, fotos, uno que te viste, uno que te peina, otro que te maquilla? ¿No llega un momento que dices, ahora me gustaría desaparecer? Un ratito. Y se puede también desaparecer. Sí, pero seguro. De vez en cuando se puede. ¿Qué haces tú para desaparecer? No lo digas porque entonces lo sacas. Sí, digo pierdo, ¿verdad? Pero ahora, por favor. Mi mamá me dijo, en esta vida se puede hacer todo, nada más hay que saberlo hacer. Bueno. Parece que lo hago bien. Sí, me desaparece. Muy bien. Pero lo único que necesitamos en esta vida para desaparecer es tener hielo y agua caliente. ¿Y qué vas a hacer? Desaparecer. Si te lo he dicho, Pablo, digo, vengo a desaparecer. ¡Te evapora! Sí. Pero en plan ninja, por lo que veo, ¿no? En plan super ninja. Yo, mira, yo en el bolso, esto muchas mujeres lo llevamos, un bloque de hielo, ¿a que sí? ¿Ves? Somos así aquí en España, Ricky. Me encanta. Llevamos hielo en el bolso. Esto es muy peligroso, así que me voy a proteger. Madre mía, qué guantazo. Siempre protección. Vamos a coger este hielo y lo vamos a meter en agua muy calentica. Ojo que voy, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Venga. Madre mía, la que has liado. Ay, 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 venga. Y ahora vamos con estos. Uno por aquí. Otro por aquí. Y ahora lo más importante, vestirse de ninja. ¡Ja! Venga. Atención porque creo que va a intentar la desaparición ninja, ¿no? Sí. Pero te tienes que vestir delante para que la gente te vea. Este es mi disfraz de ninja, que ya es mundialmente conocido, Ricky. Vamos delante para que vea la gente. Yo soy un ninja de estar por casa, ¿vale? Esto ya en otras secciones mías anteriores, pues ya lo podéis haber visto. Que si habéis seguido a camiseta negra, la sección de Ana en el capítulo 132. Nos la ponemos así, ¿vale? Las mangas. Yo soy normal, ¿eh? No, de verdad. Las mangas. ¿Eres normal y lo dices con una camiseta sí, en la boca? Sí, no, porque se va a llevar una impresión de mí que no es. Ahora, para hacer la americana ninja necesitamos un pantalón que nos lo ponemos así. Mira qué bien. ¿Eh? Y ahora el cinturoncico. Venga. Ya es una ninja peligrosísima. Madre mía, qué ninja. Mi madre, Ana, creo que estás teniendo una crisis ninja. Una ninja muy creativa. Espérate, ¿y qué hacen los ninjas? Desaparecer. Son sigilosos y mortíferos. Voy a desaparecer. Qué tonta eres.
Bien, hay un pequeño inconveniente y es que ahí abajo sí, si no respiras se muere. Puede respirar, así que voy a hacer más el ridículo. Vámonos delante, que es donde veremos. Atención, porque Ana Simón va a intentar delante de todos nosotros hacer ahora estoy. La desaparición ahora estoy. Ninja. Y ahora no estoy. Se te ve un poco. Que se te ve el culo. Un poco, ¿eh? Ahora está ahí en la esquinita. A ver, pero desaparece. Bueno. A ver, vuelve a aparecer. Totalmente. Ahora no está. No está. Ya lo sabes, tú cuando te agobies, hielo y agua hirviendo. Te llevas un termo. Sí. Qué grande. Y desapareces. No había llegado a ese punto. Bueno, Ana, te tienes que preparar porque... Sí, ahora vamos a hacer una cosa súper chula. Hemos intentado el más difícil todavía, Ricky. A ver. ¿Qué es? Hiciste el videoclip en Río de Janeiro. Sí. Durante 3 días grabando con bastantes cámaras. La idea es, ¿podremos hacerlo? ¿Podrá el hombre de negro hacerlo en una sola toma sin parar? Yo tengo fe que va a ser mejor que el video que hice en Río. No será mejor, pero... ¡Recibamos al hombre de negro! Se reía de la pujavería. Buenas noches. Pues tengo preparadas más de 150 personas, un plato gigante. Es verdad. Y muchas ganas. Tú hiciste la canción del Mundial y te hemos traído un trocito de Brasil y del fútbol. ¿Vamos para allá? Okay. Vamos para allá. El hombre de negro aterrizó en Castellón. Madre mía. ¿Pero qué es todo esto, hombre de Está negro? Está todo preparado para hacerlo en una sola toma. ¿En una sola toma? Tenemos... músicos brasileños, bailarinas brasileñas, gente que juega al fútbol, escupe fuegos, lo tenemos todo preparado. Ah, y tenemos a Ricky Martin, que era lo más importante. Claro, ¿no? Era lo único que nos faltaba. Oye, está bueno esto. Para la próxima inventamos el próximo sencillo, lo hacemos aquí también como video. Claro, cuando quieras. Rápido, cuando quieras. Un día, una toma, vámonos, estamos. Claro. Vamos a ver qué tal nos queda en una ¿Vamos toma allá? Primero. A ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vida! It's a celebration. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar.
Bueno, Ricky, todo esto ha sido un pequeño homenaje, una pequeña bienvenida. Llegó el verano. ¿Para llegó qué? El verano. Y la fiesta. Loco, yo estoy sudando. Cantando ahí. Es que estamos vivos. Claro que sí. Para nosotros ha sido un honor tenerte por primera vez y espero que no sea la última y que vuelvas muchas noches a pasarlo con nosotros. Es fantástico. Y pronto, pronto volvemos, sin falta. Muchas gracias. La penúltima será feo. Vale, la penúltima. España, muchas gracias, te quiero. Vuelvo pronto para acá, para cantar, para hacer mi gira y los quiero mucho. Dios los bendiga. Mucha fuerza.